Amigos, muy buenas. Aquí tenemos el iluminador. Este es un cíclope que ya me ha salido aquí activo en las islas volcánicas. Aquí tenéis el sitio donde es. Esto antes no salía y ya pues lo han puesto. Y pues por supuesto lo voy a subir ahora mismo este enfrentamiento. Arges, el cíclope. Es una bestia legendaria, uno de los pues de los monstruos legendarios de aquí del juego. Y vamos a ver cómo es. Yo he estado en el sitio este ya más de una vez, a ver si había alguna pista de que fuera a salir, pero no, tiene que salir en el mapa justo ahí donde lo hemos visto ahora mismo. Como yo estoy muy pendiente del juego, de las cosas que van saliendo, pues en el momento que sale algo, lo estoy colocando. Y también hay otra que hay por ahí que tengo que localizar, que ha salido nueva de la historia de Grecia. De momento vamos por el angelito este, vamos a ver. Y claro que no, bueno, esto es para nada, porque él está ahí, de ahí no se va a mover. Ícaro, aquí esto es pues pura rutina, ¿no? Porque Ícaro de ahí no se mueve. Está por allí. Perdón, Ícaro no, el cíclope. Esto es innecesario, pero bueno, vamos a hacerlo. No quiero que me vean aquí. Pues te van a ver. Pero bien, además. A ver qué clase de cíclope es este. Porque los anteriores, con un nivel alto, no tienen ningún problema. Aquí somos 65 de nivel, ¿eh? 65, pero esto tiene una pinta muy chunga, ¿eh? Mucho fuego veo yo aquí, para mi gusto. Bueno, vaya. En realidad he entrado aquí sin activar la misión, ¿eh? He entrado sin activar la misión. Estoy dando cuenta ahora, pero no es momento de activar nada. He visto la señal en el mapa y me he venido acá, pero que no está activa la misión, ¿eh? Pero este me lo tengo que poner, aunque no está activo. Me da igual. Esto es más duro que lo otro, ¿eh? Y yo diría que más grande. Este ha comido igual, ¿eh? Lo digo siempre, para mí el enemigo que más trabajo me ha costado de todo el juego es el jabalí de Erivalto. Ese es que me cago en todas sus naciones enteras, vaya. Ese la ha pasado panuta con él. Y no es ni muchísimo menos ni la cuarta parte de esto, de grande. Que va. Pero que va, es muy difícil, el jabalí es muy difícil para mí. Este, pues como te dé un toque, puede ser que me mate donde yo sé. El fuego aquí es, me parece a mí que no es lo ideal, porque el fuego para él es como un aperitivito. Si es este tío es todo fuego, si le damos más fuego, lo vamos a alimentar. Pero es que no tengo otra, es lo que llevo encima. De todas maneras, esto yo creo que se corresponde con los secretos de Grecia, porque sale, no es sale en el DLC del capítulo 3, que todavía no ha salido, de lo que es la daga oculta de ahí. Esto no pertenece a esto, esto pertenece más bien a los secretos de Grecia. Son misiones que van saliendo pues como le dan la gana al juego o a esta gente. Acabo de morir, me cago en la puta.
He ardido, me parece, más de la cuenta. Me da la sensación de que he ardido un poco más de la cuenta. Bueno, pues ya está. Vale, ahora no me voy a confiar. La verdad es que he entrado aquí confiado, porque con un nivel 65 hasta ahora no me cuesta mucho trabajo que me maten, ¿eh? Me puedo enfrentar a todos los mercenarios que me enfrente. Con este nivel es complicado que te maten, y sin embargo este capullo me ha matado. Bueno, el jabalí sí me mataría, ¿eh? El jabalí seguro. Jabalí es que es muy, muy jodido. Y ya no lo nombro más. Vamos a lo que vamos. Vamos al ciclo. Argues. El iluminador. Primero vamos a castigarle el ojo un poco. A ver si puedo meter en algún momento algún flechazo potente. Tengo que tener cuidado con el fuego. Aquí el fuego es fundamental que no arde. Y rodar, tengo que rodar todo el fuego. Ahora bien, para hacer bien. Sandra. Y luego aquí si se entra con un nivel más bajo, no hay nada que hacer, aunque me imagino que el nivel del enemigo será también más bajo. Mientras con nivel 40 y tanto aquí, y este tendrá nivel 40 y tanto también, pienso yo que será así, pero es que los recursos que yo llevo no los voy a llevar con el nivel 40, no los tenía, y yo creo que va a ser más complicado con ese nivel que con este, aunque aquí estoy ardiendo, me voy a jugar. Llevo la armadura de Artemisa porque es la que más me gusta de todas, pienso yo. Más que la de Amazona, ¿eh? Mira que la de Amazona es una de mis preferidas. Pues me gusta más la de Artemisa. Voy con ella, vaya. Pasa que no tengo potenciada. Me faltan componentes que pillar. Espérate, espérate. De la vida, este se va a poner nervioso ahora,
Evidentemente, pienso yo que antes de acabar esto saltará un trofeo aquí, como en todas las misiones que salen. Cuando consiga matarlo, porque hemos visto que antes... Y no me fío, ¿eh? No me fío. No me fío, este enemigo es más duro de los otros. Pues ha caído nuestro amigo Ares. Pues ahora vamos a ver, ya habrá soltado lo que sea, ¿no? Vamos a ver, ¿por qué este debe de estar en una cueva? Estaría por aquí en una cueva, vaso que no quincona. Y voy a mirar en la cueva. Bueno, por aquí ahora no se puede salir. Por algún motivo, o yo me estoy equivocando de salida. Es que yo no veo aquí mucho, ¿eh? Veo más bien fatal. A ver, aquí está la cueva. Vamos a ver la cueva. No está la cueva, coño. Esta. Ella está, esta es. Vamos a echar un vistazo a ver si hay algo y si no, pues nada. Aquí ni nada, amigos. Bueno, pues ya está. Evidentemente aquí he saltado el trofeo de cargarnos a este cíclope y ya sabéis que iré trayendo todas las cosas nuevas que vayan saliendo. Pues un saludo a todos y muchísimas gracias. Os espero, ¿eh? Hasta luego.